La investigación en psiquiatría, la investigación en salud mental en España en los últimos 10, 15 años, la verdad es que ha sufrido un cambio drástico y ha experimentado una transformación enorme. Y cuando hace 15, 20 años los grupos que se conocían internacionalmente eran uno o dos, ahora la verdad es que uno coge las revistas internacionales de mayor prestigio, las que tienen mayor factor de impacto, y raro es el número de una buena revista en el que no aparezca un estudio publicado por un grupo español. Yo creo que se han dado varios procesos que explican este. Uno ha sido la internalización de la investigación en España. Varios psiquiatras jóvenes que hace unos años fueron a grupos de prestigio en Europa, en Estados Unidos, y que han vuelto, han regresado y ahora están ya produciendo con sus propios grupos. Otro ha sido el que por fin se le haya dado una investigación el peso que tiene y se haya entrado en muchas carreras profesionales y se le haya dado interés y por lo tanto hay un mayor interés por en el currículum de la persona no solo tener aspectos que tienen que ver con la asistencia, sino aspectos que tienen que ver con la docencia y con la investigación. Y un tercero probablemente haya sido la mayor financiación y el mayor interés, aunque nunca, nunca suficiente, que ha recibido la investigación en psiquiatría por parte de las agencias financiadoras. Las agencias financiadoras tradicionalmente financiaban investigación en cardiología, investigación en oncología, investigación en HIV y tenían absolutamente olvidada a la salud mental y a la psiquiatría. Y eso se ha ido transformando estos últimos años, no de la manera que debería ser, y sabemos que la prevalencia y la discapacidad de las enfermedades mentales es mucho mayor que las cardiológicas o oncológicas, y a pesar de eso recibimos menos dinero para investigación, pero sí es cierto que ese dinero para investigación se ha incrementado estos últimos años y eso se ha traducido naturalmente en la posibilidad de contratar gente joven que puede ayudar a los grupos de investigación a producir más y mejor. Toda crisis tiene, ¿no?, ese factor de no saber uno en cuánto se le van a recortar el presupuesto. Hay una única lectura positiva que yo puedo ver de la crisis y es que en periodo de crisis desaparecen cosas que no eran necesarias. Se hace una reevaluación de todo aquello que se estaba financiando y aquello que si en tiempos de bonanza no se hubiese evaluado, pues probablemente pues se evalúa ahora con unos criterios más estrictos y entonces lo que no es realmente bueno no pasa el punto de corte. Lo importante es que la disminución del presupuesto no llegue a afectar a lo que sí debería pasar el punto de corte y que esos grupos potentes no se vean afectados.